Bueno, continuemos. Hemos terminado con la hilera número 46. Bien, ahora toca la 47, es impar, por lo que vamos a trabajar en el frente de la labor. Tenemos dos, a ver si se llega a ver ahí. A ver si así se ve mejor. Bien, en la hilera 47 tenemos dos puntos blancos. Habíamos hecho cadeneta al aire, giramos la labor, yo ya había acomodado los hilos y ahora hacemos hilera 47, dos puntos blancos, 1, 2, el segundo no lo cerramos de blanco, lo tenemos que cerrar con beige, ajustamos el blanco. Y con beige son 5, 10, 12, 14 beige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Pero el 14 no lo cerramos con beige, lo traemos a un costadito. Y ahora tenemos que cerrar con marrón. Traemos el marrón, cerramos con marrón, ajustamos el beige. Y ahora con marrón son 5, 10, 15 y 3, 18 y 3, 21. Así que son 21 con marrón. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21, pero el 21 no lo cerramos con marrón, bien, porque tenemos que cambiar a beige, así que cerramos con el beige que tenemos acá atrás, ajustamos el marrón y tejemos cuatro puntos beige. 1, 2, 3 y 4. Pero el cuarto no lo cerramos con beige, lo dejamos del lado de atrás, cerramos con blanco y tejemos tres puntos blancos. 1, 2, 3, cadeneta al aire y giramos la labor. Bien, reacomodamos nuestros hilos, es lo que toca. Bien, lo que viene es este beige. Luego en orden viene el marrón, luego viene el otro beige y finalmente viene el blanco. Ven que es fácil, una vez que uno se organiza, se puede llevar bastante bien. Bien, hemos hecho la hilera 47. Bien, ahora en la hilera 48 tenemos dos puntos blancos.
1 y 2. Pero el segundo no lo cerramos con blanco, estamos trabajando en hilera 48, es hilera par, es la parte trasera de la labor. Traemos nuestro ovillo para acá atrás. Bien, cerramos con beige, que es el siguiente color que vamos a trabajar. Ajustamos el blanco. Y ahora con beige vamos a trabajar 5 puntos. 1, 2, déjenme ver, me he comido un punto, perdón. El primer punto está aquí debajo. Bien. 1, 2, 3, 4 y 5. Pero no cierro el quinto, traigo el beige para acá atrás, cierro con marrón. Bien. Y con marrón nos va a tocar la misma cantidad que tenemos en la línea de abajo, que eran 5, 10, 15 y 6, 21. Bien, 21 puntos marrones. 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21, pero el 21 no lo cierro con marrón, lo traigo para acá atrás y cierro con beige, que es el siguiente color que voy a tener que trabajar. Ajusto el marrón. Bien. Y ahora con beige en la hilera 48 tenemos 5, 10, 12, 14. 14 de color beige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, pero el 14 no lo cierro con beige, lo traigo para aquí, cierro con blanco, ajusto el beige. Y ahora tengo que tejer los dos últimos puntos en blanco, con blanco. 1 y 2. Cadeneta al aire. Giro la labor. Bien, hemos terminado la hilera 48. Vamos a acomodar nuestros hilos, como siempre. Este para aquí. Este es el que le sigue. Luego le sigue el marrón. Luego sigue el beige. Y por último, el blanco. Bien. Y ya voy a tener en preparación el color dorado, porque ya voy a tener que empezar a tejer en dorado. Bien, lo voy a tener por aquí. Vamos a analizar un poquito el dorado. Aquí voy a tener dorado, dorado, dorado. Aquí, dorado acá, pero después ya engancho con una única madeja en dorado. Bien, por lo tanto voy a agarrar como dos pequeños trocitos para ya después seguir con una madeja completa, ¿vale? Como que
no amerita estar haciendo dos ovillos importantes, no, bien. Pero bueno, ya vamos a llegar ahí. Entonces, dijimos, terminamos con la 48, ahora toca la 49. Son los dos primeros puntos, son de blanco. Uno, dos, el segundo no lo cierro en blanco, cierro en beige, ajusto el blanco. Ahora en beige tenemos la misma cantidad que lo que tenemos abajo, que son 5, 10, 14. 14 beige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, pero no cierro con beige el punto número 14, ¿bien? Sino que cierro ahora con dorado. Entonces, de dorado vamos a analizar un poquito qué es lo que tenemos. De dorado voy a tener uno, al regreso voy a tener dos más. Son en total 3, pero acá tengo una diferencia de 2 puntos, por lo tanto acá voy a tener que cortar sí o sí, o sea que voy a dejar solamente un trocito pequeño para tejer 3 puntos. Bien, es eso lo único que necesito. O sea, ven cómo el patrón requiere de un mínimo de análisis para minimizar al máximo el tema del desperdicio de la lana o del hilo con el que estén trabajando. Bien, entonces acá tenemos que tejer un punto dorado, bien, pero no cerramos con dorado, pero vamos a dejar, para ir con calma, vamos a dejar 50 centímetros para siempre tener hilo para poder rematar, esconder los hilos y todo lo demás con calma. Bien, y cerramos ese punto con marrón, ajustamos el color dorado y ahora con marrón tenemos 5, 10, 15, 16, 17 puntos marrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, pero déjenme ver porque debería haber solamente desfasaje de un punto. A ver si conté bien. 5, 10, 15. Ah, no, perdón. Estoy en hilera 49. Bien, son 5, 10, 15, 2 y 2. 4 son 19. Así que acá iba 17, 18 y 19. Bien, pero el número 19 no lo cierro con marrón, sino que lo voy a tener que cerrar con dorado y es un solo puntito y pasa lo mismo, que después voy a tener una diferencia. A ver, vengo para acá de este lado, luego para acá de este lado y cuando venga acá me voy a encontrar dos puntos de diferencia, por lo tanto solamente voy a tener que agregar un trocito para tejer 3 puntos. Bien.
Entonces ajustamos el marrón, tejemos un puntito en dorado, pero no cerramos en dorado, pero dejamos lo mismo que del otro lado, unos 50 centímetros para ir con calma, bien, por cualquier cosa, bien, y cerramos en lo que sigue, que es color beige. Ajustamos el dorado y en beige tenemos que tejer 5. 1, 2, 3, 4, 5, pero el quinto no lo cerramos en beige, sino que lo tenemos que cerrar en blanco. Ajustamos el beige y tejemos los dos últimos puntos con blanco. 1 y 2. Cadeneta al aire. Antes de girar la labor, ya voy a marcar aquí que hice la hilera 49. Entonces, ahora si estoy así, giro la labor y voy a empezar a acomodar los hilos. Este blanco viene para acá, el beige viene para acá. Luego tenemos este color doradito para acá, el marrón para acá, el doradito para acá, el beige y el blanco, este de acá, que viene aquí al extremo. Bien, ya está todo organizado, más o menos. Bien, entonces ahora vamos a hacer la línea número 50 de hilera 50. En cualquier momento, ya cuando terminemos la próxima, vamos a cortar para poder esconder estos hilos, porque si no se nos vive enganchando en las madejitas, en los ovillitos que tenemos, y nos complica mucho el tema del tejido. Bien, entonces tenemos 1, 2, pero no cerramos el segundo con blanco. Esperen que acá se me... se me enredó. Bien, no tejemos, no cerramos el segundo con blanco, estamos en la parte del revés de la labor, por lo tanto tenemos que traer hacia nosotros y cerramos con beige. Ajustamos el blanco. Bien, y ahora tenemos 5 de color beige. 1, 2, 3, 4, 5. No cerramos con el color beige, sino que lo traemos hacia nosotros, para este lado de acá, y ahora toca dorado, es decir que vamos a cerrar con el dorado que habíamos dejado en suspenso. Ajustamos el beige y con dorado tenemos que tejer 2 puntos, así que son 1 y 2. Bien, no cerramos con dorado, lo pasamos para acá. Bien, si cerramos con marrón, ajustamos el dorado y ahora con marrón sí vamos a tener 5, 10, 15, 16, 17. En esta hilera sí tenemos 17, que yo me había confundido la anterior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16 y 17. Pero no cerramos con marrón, pero lo traemos para acá, para atrás. ¿Ya? Cerramos con dorado, ajustamos el marrón y ahora tenemos que tejer dos puntos dorados. Uno y dos. Pero el segundo dorado no lo cerramos con dorado, lo traemos para acá atrás, tenemos que cerrar en beige. Ajustamos el dorado y ahora con beige tenemos 5, 10, 11 y 2, 13. 13 puntos beige. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Pero el 13 no lo cerramos con beige, lo traemos para atrás, cerramos con blanco, ajustamos el beige y ahora tejemos los tres últimos puntos que son con blanco. Con blanco. Bien, 1, 2 y 3. Bien, yo ya hago la cadeneta al aire, sacamos así y ahora lo que vamos a hacer es perder los hilos, bien, perder todos estos hilos de acá. Estos doraditos que nosotros acabamos de incorporar, bien, que eran solamente para esos un punto y dos puntos de la siguiente vuelta, esos no los escondamos todavía. Yo voy a cortar para que las dos hebritas queden del mismo tamaño. No los escondamos todavía porque todavía falta tejer en dorado para arriba. Entonces los vamos a aprovechar a esconder cuando estén más arriba, porque acá en un solo puntito no los podemos esconder. Bien, entonces vamos a esconder estos hilos y nos vemos después. Bueno, ya hemos terminado de esconder nuestros hilos. Ahora vamos a continuar. Bien, aquí ya habíamos hecho, déjenme revisar. Sí, ya había hecho cadeneta al aire. Bien, giramos. Vamos a acomodar los hilos para que queden en orden. Bueno, habíamos terminado con la hilera número 50. Ahora tenemos que hacer la hilera número 51. Es impar, estamos trabajando en el frente de la labor. Y en la hilera 51 tenemos que hacer 3 puntos blancos. Uno, dos y tres. El tercero no lo cerramos con blanco, sino que lo tenemos que cerrar con beige. Ajustamos el blanco. Bien, y ahora con beige tenemos 5, 10, 11, 12, 13. 13 con beige. Uno, dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, y 13. Pero el 13 no lo vamos a cerrar con beige,
Bien, lo ponemos a un costadito porque tenemos que trabajar con cuatro de color dorado. Vamos a mirar hacia arriba cuál es el comportamiento del dorado. Vemos que acá vamos a trabajar con cuatro dorados, pero en la siguiente ronda el dorado va a estar desfasado dos puntos. Por lo tanto, no tiene sentido que yo ponga acá un ovillo entero, ¿bien? Porque lo voy a tener que cortar de todas maneras. Así que ahí me voy a enganchar con dorado, pero les repito, va a ser un dorado corto de los cuatro puntos que voy a tejer y nada más. Así que cierro este beige, ajusto el beige, tejo cuatro dorados, 1, 2, 3 y 4, pero el cuarto dorado no lo cierro con dorado, bien, pero sí lo corto por lo que ya les dije. Lo dejo acá atrás y por la misma razón el marrón que tenemos de aquí abajo está separado dos puntos, por lo tanto ese marrón lo tengo que cortar. Y me tengo que enganchar de nuevo como si fuera un nuevo ovillo con el marrón. Ajusto el dorado y en marrón van a ser 5, y acá tengo 4 y 4 son 8, son 13 en marrón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Pero el número 13 no lo cierro en marrón. Bien. Y me voy a tener que enganchar ahora con dorado. Cierro acá con dorado, ajusto el marrón y tejo cuatro marrones. Perdón, cuatro dorados. 1, 2, 3, 4. No cierro con dorado. Vemos el comportamiento del dorado de arriba. Cuando yo dé la vuelta, me voy a enganchar con el dorado en la misma línea. Por lo tanto, este dorado no lo tengo que cortar. Bien, simplemente lo dejo a un lado. Bien, cierro el dorado con el beige que tengo aquí. Ajusto el dorado. Y ahora tengo que tejer 5 en beige. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, no cierro con beige, sino que cierro con blanco, ajusto el beige y tengo que tejer 2 blancos. 1 y 2. Bien, cadeneta al aire y giro la labor. Bien, entonces acabamos de hacer la hilera número 51. Bien, después vamos a tener las 52 y las 53 que van a llevar un poco de marrón, pero después ya nos quitamos el marrón de encima y en el resto de las hileras vamos a trabajar con 1, 2, 3, 4, con 5 ovillitos, bien, que va a ser 2 blancos, 2 beige y el color dorado. Así que por 2 líneas más vamos a tener que trabajar con el marrón. Así que 0 es 3. Bien, entonces ahora vamos a acomodar los ovillos. Bien, estamos del lado del revés de la labor. Vamos a tejer la hilera número 52, que es hilera par, y vamos a empezar con 2 puntos blancos.
1 y 2. Pero no cierro el blanco, lo traigo para acá. Cierro con beige, ajusto el blanco. Bien, y con beige tenemos 5. 1, 2, 3, 4 y 5. El quinto no lo cierro con beige, lo traigo para atrás. Cierro con cierro con dorado, ajusto el beige. Bien, y ahora tejemos 3 y 3, 6 de color dorado. Déjenme ver cuál es el siguiente, este. 1, 2, 3, 4 5 y 6. Pero este sexto no lo cierro con dorado, me lo traigo para acá atrás y tengo que cerrar con marrón. Pero vemos que el marrón tiene un escalón de 2 puntos con respecto a la hilera anterior, por lo tanto tengo que cortar. Bien, cierro acá con marrón, ajusto el dorado. Bien, y con marrón estamos, dijimos, a ver un momento que me perdí, 52, se me movió esto. Son 5, son 9. 9 puntos marrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Pero no cierro con marrón. Fíjense, yo les había dicho que eran dos hileras más con marrón, sin embargo, no, era esta última con marrón. Por lo tanto, aquí yo ya puedo cortar el marrón, porque se acabó el marrón. No lo voy a ver de nuevo hasta que llegue acá arriba. Así que chao marrón. Me lo traigo para acá, este lado el marrón. Bien. Y tengo que cerrar ahora con dorado, porque tengo que cambiar a dorado. Pero el dorado está... Ah, ya lo habíamos cortado porque el dorado estaba 2 puntos alejados. Bien, así que teníamos que cortar. Vamos a ver, yo tengo dorado acá, pero después vengo con dorado para este lado de acá. Así que en realidad, este dorado de este lado de aquí, yo ya lo puedo cortar. Y ahora me voy a enganchar con dorado. Con dorado aquí, ajusto el marrón. Bien, y con dorado tengo 6. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y 6, pero el sexto no lo cierro con dorado. Déjenme ver que no me haya quedado ningún hilo de este lado, ¿no? Bien, el sexto no lo cierro con dorado, pero me tengo que traer el dorado para acá atrás. Bien, y voy a tener que cerrar ahora con beige. Cierro con beige, ajusto el dorado y con beige tengo 5, 10, 11, 12, 13. Bien, 13 beige. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Pero no cierro con beige, lo traigo para atrás, cierro con blanco, ajusto el beige y tengo 3 puntos blancos para finalizar la hilera. Uno, dos y tres. Bien, cadeneta al aire y giro la labor. Ya me traigo este blanco para acá. Voy a reorganizar los hilos. Este blanco va al extremo. Viene acá. Este beige le sigue, viene acá, luego, ya no teníamos más marrón, ahora viene el color dorado, luego viene el beige y el blanco, y ahora solamente nos vamos a mover con 5 ovillos, ¿bien? Entonces, hemos terminado con la hilera número 52. Ahora vamos a hacer la hilera número 53. En la hilera número 53 tenemos, para arrancar, tenemos 3 blancos. 1, 2, 3. No cerramos el blanco, hilera 53 es impar, estamos trabajando con el frente de la labor, los hilos quedan atrás, cierro con beige, ajusto el blanco y ahora con beige tenemos lo mismo que antes, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Pero no cierro el 13 con beige, lo traigo para acá, me engancho con el dorado, cierro con dorado, ajusto el beige y ahora con dorado vamos a tener un par de hileras la misma cantidad, que van a ser 5, 10, 15, 18 y 3, 21. 21 dorado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Pero el 21 no lo cierro con dorado, lo tengo que cerrar con beige. Ajusto el dorado, tenemos 5 beige. 1,
2, 3, 4, 5, pero el quinto no lo cierro con beige, lo cierro con blanco, ajusto el beige, 2 puntos blancos. 1, 2, cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado con la hilera número 53. Vamos a reordenar los hilos. Bien, este blanco de aquí viene a este extremo, luego viene el beige, luego viene el dorado, luego viene el beige y luego viene el blanco. Bien, van en ese orden. Entonces, ahora tenemos que hacer la hilera número 54. La hilera número 54, salvo acá al final, que en la hilera anterior teníamos 3 blancos, vamos a terminar con 2 blancos. Es decir, que vamos a agregar un beige. Por lo demás, es todo lo mismo. Es decir, que vamos a tejer 2 blancos. 1, 2. No cerramos con blanco. A ver, déjenme achicar un poquito acá. Ya no cerramos con blanco. Lo traemos para acá atrás. Momento, porque el beige quedó atravesado en el camino. Bien, no cerramos con blanco, el blanco viene para acá atrás, cerramos con beige, ajustamos el blanco. Bien, dijimos que teníamos 5 beige, la misma cantidad que tenemos en la hilera anterior. 1, 2, 3, 4, 5. El quinto no lo cerramos con beige, lo traemos para acá. Cerramos con dorado, ajustamos el beige. Y ahora con dorado teníamos 20 y 21. A ver, déjenme cotejar. Es lo mismo que teníamos abajo. Bien, eran 5, 10, 15, 18, 21. Van 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, pero el 21 recuerden que no lo cerramos con el dorado, lo traemos bien, lo traemos para acá, para atrás. Cerramos con el beige, ajustamos el dorado. Bien, y ahora con beige tenemos 5, 10, 12 y 2, 14. Uno más que la hilera anterior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13 y 14. Pero el 14 no lo cerramos con beige, lo traemos para atrás, cerramos con blanco, ajustamos con beige y nos quedan los últimos dos puntos con blanco. Uno y dos. Cadeneta al aire y giramos la labor. Ya empezamos a reacomodar. Esperen que se me entreveró. Blanco para acá. Este beige viene para acá, blanco, beige, dorado, beige y blanco. Bien, entonces miren qué bonito que va quedando. Bien, ya terminamos entonces la hilera número 54. Ánimo, faltan 22 hileras más hasta las 76, pero falta menos, falta menos. Ya hemos hecho realmente lo más peliagudo, ya está terminado y miren qué bonito que va quedando. Se notan las hojas, se nota el follaje verde, se nota el hocico, se va apareciendo. Bien. Entonces, ahora vamos a hacer la 55, vamos a acomodar esto por acá, la 55 que tiene dos puntos blancos, 1, 2, no cerramos con blanco, estamos trabajando en hilera impar, este es el frente de la labor, por lo tanto los hilos quedan del lado de atrás, cerramos con beige, ajustamos blanco. Y ahora con beige tenemos la misma cantidad que en la hilera anterior, que eran 14 puntos beige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Pero el 14 no lo cerramos con beige, lo tenemos que cerrar con dorado. Ajustamos el beige y hacemos la misma cantidad de puntos dorados que tenemos abajo, que eran 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ay, momento. Se me cayó uno de mí. Dijimos 15, ¿no? 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Bien, pero el 21 no lo cerramos con color dorado, sino que lo tenemos que cerrar con beige. Ajustamos el dorado.
Dijimos que estábamos en la hilera 55, son 5 puntos beige. 1, 2, 3, 4, 5, pero el quinto no lo cerramos con beige. Déjenme atar un poquito el ovillo. No lo cerramos con beige, sino que lo cerramos con blanco. Ajustamos el beige y tejemos los dos últimos puntos con blanco. 1, 2, cadeneta al aire y giramos la labor. Ya me voy a traer los hilos en el orden que van. Bien. Entonces, hemos terminado la hilera 55. Ahora toca la 56, que es exactamente igual que la 55. Bien, o sea que lo que van encontrando abajo es lo que tienen que hacer. Esperen que se me entreveró aquí. Bien. Entonces, la hilera 56 son 2 puntos blancos, 1, 2. Es ronda 56, es par. Estamos trabajando con la parte de atrás de la labor. Bien, por lo tanto, pasamos para acá atrás. Cerramos este punto con beige. Ajustamos el blanco. Con beige son 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Bien. No cerramos con beige. Pasamos para atrás. Cerramos con dorado. Ajustamos el beige. Con dorado eran 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, pero no cerramos con dorado, lo pasamos para atrás, cerramos con beige, ajustamos dorado y ahora con beige eran 5, 10, 14. Uno, dos, tres, cuatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. No cerramos con beige, lo traemos para atrás, cerramos con blanco, ajustamos beige y tejemos los dos últimos puntos con blanco. 1,
2. ¿Bien? Cadeneta al aire, giramos la labor. Vamos a reacomodar los hilos, este para aquí. Ahí. Es lo que tiene, que se desarman las madejitas, los ovillitos. Bien, pero quedaron en orden. Miren qué bonito. Bien, hemos terminado la hilera 56. Ahora vamos con la hilera 57. En la hilera 57 tenemos, es número impar, estamos trabajando con el frente de la labor. Tenemos dos puntos blancos. 1, 2, no cerramos el blanco, pero dejamos el hilo atrás. Cerramos con beige, ajustamos el blanco. Y ahora con beige son 5, 10, 2 y 3, 15. 15, beige. 1, 2, 3, 4, 5 y se armó un nudo. Cinco, seis, ¿cuánto dijimos? 15, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Pero el 15 no lo cerramos con beige, sino que lo vamos a cerrar con el color dorado. Ajustamos el beige y ahora en dorado tenemos 5, 10, 15 y 4, 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19, pero el 19 no lo cerramos con dorado, lo traemos para acá, cerramos con beige, ajustamos el dorado. Bien, y ahora tenemos 5 beige. 1, 2, 3, 4, 5, pero no cerramos, con beige, sino que cerramos con blanco, ajustamos el beige y tenemos 3 blancos. 1, 2 y 3. Cadeneta al aire y giramos la labor. Bien, voy a traer todo para acá en orden. Beige y blanco. Bien, hemos terminado la hilera número 57.
Ahora viene la hilera número 58, que es exactamente igual a la anterior. Bien, así que los colores que vayan encontrando en la base son los que tenemos que tejer. Son tres puntos blancos. 1, 2, 3. Estamos trabajando en hilera par, que es 58, por lo tanto estamos trabajando con el revés de la labor. Traemos nuestro hilo hacia acá. Cerramos con beige, ajustamos el blanco y con beige son 5. 1, 2, 3. A ver, esperen que se me entreveró esto. Ah, ya está. 3. 4. Y 5. No cerramos el quinto. Lo traemos para atrás. Cerramos con dorado. Ajustamos el beige. Y ahora con dorado, lo mismo que tenemos en la línea abajo, que si no recuerdo mal eran 19, ¿verdad? 5, 10, 15, 19. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19, pero el 19 no lo cerramos con dorado, lo traemos para acá, cerramos con beige, ajustamos el dorado y con beige dijimos que son 5, 10, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, pero el 15 no lo cerramos con beige, traemos para atrás, cerramos con blanco, ajustamos beige y nos quedan los dos últimos puntos blancos. 1 y 2. Bien, cadeneta al aire, giramos la labor. Vamos a traer todo. Muy bien. Hemos terminado la hilera 58. Ahora viene la hilera 59, que también es exactamente igual a la anterior, bien, sin ninguna modificación.
Entonces son dos puntos blancos, uno, dos, no cerramos en blanco, cerramos en beige, ajustamos blanco, dijimos que eran 5, 10, 15 beige, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. No cerramos el 15 con beige, sino que lo vamos a cerrar con el color dorado. Ajustamos el beige y eran 19 puntos de color dorado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. No cerramos el 19 con dorado, lo cerramos con beige, ajustamos el dorado. Y ahora quedan 5 beige, 1, 2, 3, 4, 5 beige, pero no cerramos con beige, sino que cerramos con blanco, ajustamos el beige y tenemos 3 puntos blancos. 1, 2 y 3. Cadeneta al aire y giro la labor. Blanco, beige, dorado y el otro beige. Bien, entonces hemos terminado con la hilera 59. Vamos a ver, todavía nos queda bastante para terminar la cabeza. Vamos a hacer una cosita. Vamos a cortar acá para poder esconder estos hilos, así nos facilita. No son muchos, en un ratito ya estamos de regreso, ¿bien? Bueno, ya estamos de regreso. Habíamos terminado de tejer la hilera 59. Hicimos cadeneta al aire, giramos la labor y ya aprovechamos para esconder todos los hilos que teníamos en la parte trasera. Esta es la parte delantera, esta es la parte de atrás, está todo perfectamente prolijo y ahora vamos a continuar. Esta es la parte trasera, vamos a seguir con la hilera número 60. Bien, entonces en la hilera 60 tenemos 3 puntos blancos, 1, 2, 3. El tercero no lo cerramos en blanco, pero lo tenemos que traer hacia atrás porque esta es la parte trasera de la labor. Bien, así que traemos el hilo blanco para atrás, cerramos con beige, ajustamos el blanco. Y con beige tenemos que tejer 6 puntos. Uno,
2, 3, 4, 5 y 6. El sexto no lo cerramos en beige. Déjenme achicar el ovillito. Lo traemos para atrás. Bien, cerramos con el color dorado. Ajustamos el beige. Bien, y con color dorado tenemos 5, 10, 15, 17 puntos dorados. 1. A ver un momento. Son 5, 10, 15, 17. 1. 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. No cerramos con dorado, lo traemos para atrás, cerramos con beige, ajustamos el dorado y ahora con beige tenemos 5, 10, 11 y 4, 15. Esperen que no estoy agarrando bien. Ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. No cerramos con beige, traemos el beige para este lado de acá, cerramos con blanco, ajustamos el beige y tenemos que tejer los últimos 3 puntos con blanco. Ahí. Esperen que por alguna razón no estoy agarrando la última hebra. Ahí. 1, 2 y 3. Bien, bien, correcto. Cadeneta al aire y giramos la labor. Ya aprovecho a traer todo en el orden en que viene. Para tratar de hacer el menor lío posible. Y este viene aquí. Bien. Ya quedamos en el orden en que va. Así que hemos terminado la hilera 60. Ahora nos toca la 61 y la 61 es exactamente igual que la 60. Bien. Entonces, tenemos 3 puntos blancos. 1. 2. Y 3. Bien, pero no cerramos con blanco, lo dejamos del lado de atrás, cerramos con beige, ajustamos el blanco, dijimos que eran 15 puntos beige. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Pero el 15 no lo cerramos con beige, sino que lo cerramos con el color dorado. Ajustamos el beige y dijimos que teníamos 5, 10, 15, 16, 17 dorados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. No cerramos con dorado, cerramos con beige, ajustamos el dorado y ahora tenemos 6 beige. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No cerramos con beige, cerramos con blanco, ajustamos el beige y hacemos los últimos 3 puntos blancos. 1, 2, 3. Cadeneta al aire, giro la labor. Reorganizamos todo, sabemos que el primero es el blanco, luego viene el beige, luego viene blanco, beige, luego viene el dorado, luego viene el beige y luego viene el blanco. Bien, hemos terminado la hilera número 61. Ahora vamos a hacer la hilera número 62. Bien, para hilera 62, perdón, empezamos de este lado de aquí. Tenemos, es número par, estamos trabajando con la parte del revés de la labor, así que empezamos de este lado. Son 2 puntos blancos. 1, 2. No cerramos con blanco, lo pasamos para acá atrás, cerramos con beige, ajustamos el blanco. Y después tenemos 5, 8, 8 de color beige. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7 y 8. No cerramos el octavo, lo traemos para atrás, cerramos con dorado, ajustamos el beige y ahora con dorado son 15 puntos. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Pero no cerramos con dorado, lo traemos para atrás, cerramos con beige, ajustamos el dorado. Y ahora con beige tenemos 5, 10, 15. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce y 15, pero no cerramos el número 15, lo traemos para atrás, cerramos con blanco, ajustamos el beige y ahora tenemos 4 puntos blancos para terminar la hilera. 1, 2, 3 y 4. Cadeneta al aire y giramos la labor y reacomodamos nuestros ovillitos. ¿Bien? Miren qué bonito que va quedando. Bien, hemos terminado la hilera número 62. Ahora vamos a hacer la número 63, que es exactamente igual que la 62. Bien. Entonces tenemos 4 puntos blancos. 1, 2, 3, 4, pero no cerramos con blanco, cerramos con beige, ajustamos el blanco, dijimos que teníamos 15 beige, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, esperen que se enganchó, 14, 15, pero no cerramos el 15 con beige, lo cerramos con dorado, ajustamos el beige y tenemos 15 dorado. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. No cerramos con dorado, lo traemos para acá, cerramos con beige, ajustamos el dorado. Con beige tenemos 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No cerramos el octavo con beige, lo cerramos con blanco, ajustamos el beige y tenemos 2 puntos con blanco. 1 y 2. Cadeneta al aire, giramos la labor. Vamos a reubicar en el orden que van los ovillos. Y este para acá. Bien, hemos terminado la hilera número 63. Bien, ahora tenemos la hilera número 64, es par, estamos trabajando del lado del revés del tapiz. Tenemos 2 puntos blancos, 1, 2, no cierro el 2 con blanco, lo traigo para acá, lo cierro con beige, ajusto el blanco. Después con beige tenemos 5, 6 y 3, 9. 1. Esperen que me comí un punto. O me pareció. Está bien. 1. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Pero el 9 no lo cierro con beige, lo traigo para atrás, cierro con dorado, ajusto el beige. Y ahora con dorado tenemos 8 y 5, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, pero el 13 no lo cierro en dorado, lo traigo para atrás, cierro con beige, ajusto dorado. Y ahora con beige tenemos 5, 10, 15, 16. 1, 2 y 6 son 1. 2. 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, que no cerramos con beige, lo traemos para atrás, cerramos con blanco, ajustamos el beige y tejemos con blanco los últimos 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Cadeneta al aire y giro la labor. Bien, hemos terminado la hilera número 64. Ahora vamos a hacer la hilera número 65, que son 4 puntos blancos, 1, 2, 3, 4, el cuarto no lo cierro con blanco, el hilo lo dejo atrás, estoy trabajando en hilera impar, es decir que estoy trabajando con el frente de la labor, todos los hilos quedan atrás. Cerramos con beige, ajustamos blanco y tenemos 5, 10, 15, 17 puntos beige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16 y 17. Pero el 17 no lo cierro con beige, lo traigo para acá, lo cierro con dorado, ajusto el beige. Bien, y ahora con dorado tenemos 6 y 5, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. No cierro el 11 con dorado. Lo cierro con beige, ajusto el dorado y con beige ahora tenemos 5, 10, 10 puntos beige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, no cierro con beige, cierro con blanco, ajusto el beige y tenemos 2 puntos blancos para terminar la hilera. 1 y 2. Cadeneta al aire, giro la labor. Reacomodamos los ovillos en el orden en que van. Este viene para acá, este para aquí y este para acá. Bien, y terminamos la hilera 65.
Ahora vamos a la 66. A la 66 y ya es la última en la que tenemos color dorado. Que ya les voy diciendo que tenemos que cortar el color dorado porque de este dorado que tenemos acá a este de acá hay dos puntos de distancia, así que vamos a tener que cortar el dorado, así que nos lo quitamos de una vez de aquí y ahora lo vamos a tener que enganchar de vuelta. Bien, hilera 66, espar, estamos trabajando con el revés de la labor. Dos puntos blancos. Uno, dos, no cerramos en blanco, traemos para atrás, cerramos con beige, ajustamos el blanco. Y con beige son 5, 9 y 3, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Pero no cierro con beige, sino que el beige me lo traigo para acá. Y ahora tenemos que enganchar con dorado, que lo habíamos cortado. Cerramos con dorado. Ajustamos el beige y con dorado tenemos 5, 7 puntos dorados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No cerramos con dorado, pero ya lo podemos cortar porque hemos terminado con dorado. Bien, así que ya lo podemos cortar. Nos lo sacamos de encima. Traemos el dorado hacia atrás. Y ahora lo que tenemos que enganchar es el beige. Pero el beige está separado dos puntos de la hilera anterior. Por lo tanto, tenemos que cortar el beige. Nos enganchamos con el beige, cerramos con beige, ajustamos el dorado. Y ahora con beige tenemos 5, 10, 15, 19 puntos beige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. No cerramos con beige, lo traemos para atrás, pero fíjense que en la siguiente vuelta yo voy a venir con beige y voy a estar usando este beige. Por lo tanto, este beige que yo ya tengo acá, bien, ya no lo voy a necesitar, así que voy a cortar aquí y ya me voy sacando un ovillito de encima. Bien, por lo tanto solamente nos vamos a quedar con tres ovillos, blanco, blanco y beige. Entonces dijimos que acá el beige, no cerramos con beige,
lo traemos para atrás, cerramos con blanco, ajustamos el beige. Y tenemos dos puntos blancos. Disculpen. Estoy leyendo hacia allá. Tenemos cuatro puntos blancos. Así que terminamos de tejer uno, dos, tres y cuatro. Bien, cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado con la hilera número 66. Bien, ya estamos de regreso. Habíamos terminado con nuestra hilera 66, ahora nos toca hacer la hilera 67, a ver si se llega a ver ahí. Nos toca hacer la hilera 67, es hilera impar, estamos en el frente de la labor. Entonces, toca hacer 5 puntos blancos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. No cerramos el quinto con blanco, lo cerramos con beige. Ajustamos el blanco y ahora vamos a tener todo beige. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 34 puntos beige. 1, 33 y 34. Pero no cerramos con beige, sino que vamos a cerrar con blanco. Pero vemos que el blanco de la hilera anterior está separado 3. Está separado 3 puntos, por lo tanto supera la tolerancia de un punto. Vamos a tener que cortar y engancharnos con un nuevo ovillito. Bien. Cerramos con blanco, ajustamos el beige y ahora tenemos que tejer 5 puntos blancos. 1, 2, 3, 4 5. Cadeneta al aire, giro la labor. Hemos terminado con la hilera 67, ahora vamos a la hilera 68, que es exactamente igual que la anterior. O sea que tenemos que tejer lo que encontramos en la base de la hilera anterior. Así que son 5 puntos blancos, 1, 2, 3, 4, 5, no cerramos el quinto, estamos trabajando en hilera par, es la parte del revés, la parte trasera de la labor, así que traemos las hebras para atrás, cerramos con beige, ajustamos el blanco, ahora 34 puntos beige, 1, 30, disculpen, no puedo evitar que el vecino corte el pasto ahora. 31, 32,
33, 34. Pero no cerramos el 34 con beige, sino que lo traemos para atrás. Cerramos con blanco, ajustamos el beige y tejemos los últimos 5 puntos blancos. 1, 2, 3, 4, 5, cadeneta al aire y giro la labor. Bueno, continuamos. El vecino de al lado terminó de cortar el pasto. Hemos terminado con la hilera número 68. Ahora vamos a hacer la hilera número 69. Estamos en el frente de la labor. Y tenemos que hacer 7, a ver si ahí se llega a ver, 7 puntos blancos. El tema es que no puedo bajar más el patrón porque si no le empiezo a pegar con el tapiz y se mueve todo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. No cerramos el séptimo con blanco, pero vemos que hay una diferencia de 2 puntos con el beige que traíamos de la hilera anterior, por lo tanto lo vamos a tener que cortar. Y unirnos nuevamente. Ajustamos el blanco. Y ahora en beige, en la hilera 69, tenemos 5, 10, 15, 20, 25, 27 y 4, 31. A ver si ahí se llega a ver. 31. Uno. 30 y 31, pero el 31 no lo cierro con beige, lo cierro con blanco. Hay solamente una diferencia de un punto con respecto al blanco de la hilera anterior, por lo tanto puedo cerrar con ese mismo blanco, ajusto el beige y tejemos 6 puntos blancos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cadeneta al aire, giramos la labor. Bien, hemos terminado con la hilera 69. Falta poquito. Bien, en la hilera 70 tenemos la misma cantidad de puntos blancos que en la hilera anterior, que son 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El sexto no lo cerramos con blanco, estamos trabajando en la parte trasera de la labor, por lo tanto lo traemos para aquí. Cerramos con beige. Ajustamos el blanco. Y ahora con beige tenemos 5, 10, 15, 20, 24 y 4, 28 puntos beige. Y 28. Pero el 28 no lo cerramos con beige, lo traemos para acá. Y ahora tenemos que trabajar con blanco. Pero el blanco tiene una distancia de 3 puntos con respecto a la hilera anterior, por lo tanto lo vamos a tener que cortar. Cerramos con blanco, ajustamos el beige. Y ahora con blanco tenemos 5, 1, 6 y 4, 10 hasta el final de la hilera. 1, 2,
3, esperen que me quedó desbocado este, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cadeneta al aire, giro la labor. Bien, hemos terminado con la hilera número 70. Ahora vamos a la 71. Bien, en la hilera 71 es hilera impar, estamos trabajando con el frente de la labor, tenemos 10 puntos blancos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9 y 10. Bien, pero no cerramos el décimo con blanco, sino que lo vamos a cerrar con beige. Ajustamos el blanco. Y ahora con beige tenemos solamente 5 puntos. A ver si se logra ver ahí. 5 puntos beige. 1, 2, 3, 4 y 5. Pero el quinto no lo cierro con beige, lo tengo que cerrar con blanco, pero yo no tengo blanco, yo no tengo blanco acá, o sea que me voy a tener que agregar. Analicemos lo siguiente. Yo después voy a venir acá, voy a trabajar con este blanco que tengo acá y al regreso voy a trabajar con este blanco que tengo acá y voy a pasar por encima. Por lo tanto, el blanco que necesito acá es solamente para estos 4 puntos. Necesito un trocito pequeño de blanco. Bien, estas son las cosas que tenemos que analizar para tener que evitar estar haciendo ovillitos. Bien, entonces cortamos para ir con tranquilidad, cortamos 50 centímetros, nos va a sobrar, pero vamos con tranquilidad. Bien. Entonces, ahí nos unimos y cerramos con blanco, ajustamos el beige y dijimos que tenemos que trabajar 4 puntos blancos. 1. 2, 3 y 4. No cerramos con blanco y ahora tenemos que trabajar con beige, pero el beige lo teníamos acá, bien, o sea, era el que traíamos de acá que tuvimos que dejar de tejer en beige para tejer en blanco. La siguiente hilera que tenemos, cuando vengamos acá, tenemos que tejer solamente 5 puntitos beige y ahí ya se acaba todo el beige, ¿bien? Por lo tanto, de este beige con el que habíamos trabajado acá los 5 puntos, vamos a dejar un trocito de 40 centímetros, cortamos, eso va a dar para hacer los últimos 5 puntos de acá, ¿bien? Y nos traemos este beige para aquí, para poder terminar de hacer esta parte beige. Entonces, incorporamos el beige, cerramos, ajustamos el blanco y con beige tenemos 5, 10, 15 puntos beige. 14 y 15. El 15 no lo cerramos con beige, pero ya vemos que es el último beige que vamos a tener de este lado. No vamos a tener más beige, por lo tanto ya lo podemos cortar y nos sacamos el beige de encima.
Ahora lo que vamos a tener es blanco, pero el blanco está separado del blanco anterior por 4 puntos. O sea que vamos a tener que cortar el blanco. Incorporamos blanco, cerramos ese beige, ajustamos y ahora con blanco tenemos 10 puntos. Cadeneta al aire y giramos la labor. Acabamos de terminar la hilera 71. Bien, en la hilera 72 vamos a trabajar con blanco. 5, 10, 15, 20, 25 y 4, 29 puntos blancos. 28 y 29. Bien, pero el 29 no lo cerramos con blanco, lo traemos para acá. Y ahora tenemos que trabajar con beige los últimos 5 puntos. Que habíamos dejado acá y lo suficiente para ello. Cerramos con beige, ajustamos el blanco. 5 puntos beige. 1, 2, 3, 4, 5. El quinto no lo cerramos con beige, lo traemos para acá, pero ya lo cortamos de los 10, 12 centímetros que necesitamos. Bien, lo traemos para acá y ahora cerramos con blanco, ajustamos el beige y con blanco tenemos hasta el final de la hilera 10 puntos. Cadeneta al aire y giramos la labor. Bien, hemos terminado la hilera 72. Entonces ahora analicemos lo que viene. Ahora lo que viene son dos hileras blanco, o sea la 73 y la 73 y 74 son hileras blancas. Es decir que yo ahora me voy a quedar trabajando con este ovillo, esta madeja de blanco. Es decir que el ovillito que a mí me puede haber quedado de este último enganche de blanco acá, ya lo tengo que cortar porque ya no lo voy a usar más. Bien, así que lo cortamos. Ha sido poco el desperdicio. Esto sirve para cualquier otro trabajo. Bien, entonces ahora ya les digo esto para que ustedes lo hagan y ya nos encontramos al final. Tienen que hacer dos hileras en blanco, es decir, la 73 y la 74 en blanco. La 75 en el color marrón que habíamos estado usando para el hocico y que habíamos usado acá abajo, bien. Y la 76 en el mismo color rosa que habíamos estado empleando, bien. Bueno, ya terminé de tejer las dos hileras en blanco, la hilera en marrón y la hilera en rosado. Hemos terminado en la ronda número 76. Les dije por favor que no corten el hilo, sáquenlo largo así y lo que tenemos que hacer ahora es perder los hilos. Bueno amigos, ya estamos de regreso, todos los hilos perdidos, nuestra labor está perfectamente prolija por delante y por detrás. Bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer son las presillas para después poder sujetar el tapiz. Como en el caso que hicimos cuando hicimos el tapiz Hipopótamo Love, bien, también hicimos estas presillas. Ustedes son los que tienen que decidir qué tan largas van a ser las presillas, bien. Todo dependerá de la sección del tubo, madera o lo que sea que quieran poner acá. En este caso, yo tengo en cada presilla 15 hileras de puntos bajos. Para que quede de este tamaño, vean que yo puedo meter con comodidad mi dedo, bien. Si para ustedes es muy grande porque lo quieren como más apretado o más ajustadito, le hacen menos hileras. Lo que sí les conviene hacer
hileras impares. Así que si no hacen 15, hagan 13, hagan 11, bien, pero hagan hileras impares. Porque cuando terminan de trabajar las hileras impares, el hilo les va a quedar, el hilo con el que rematan les va a quedar de este lado de acá, entonces pueden usarlo perfectamente para después coser la presilla por el lado de atrás, ¿bien? Por supuesto que si hacen en par, con números pares, no hay ningún problema, van a coser desde acá para allá, pero a mí particularmente me gusta más coser de aquí para acá. Bien, entonces, la conformación de las presillas va a ser exactamente la misma que con el tapiz de Hipopótamo Love. Es decir, que si nosotros acá tenemos 44 puntos, tomen nota, por favor, vamos a hacer presilla de 6 puntos bajos, dejamos 7 puntos libres, presilla de 6 puntos bajos, dejamos 6 puntos libres, presilla de 6 puntos bajos, dejamos 7 puntos libres y presilla de 6 puntos bajos. Entonces, simplemente yo voy a hacer las dos primeras para que vean cómo engancho el tema de las presillas desde cero. Bien, entonces acá nosotros habíamos terminado la hilera número 76. Bien. Hacemos cadeneta al aire y giramos la labor. Bien, ahora vamos a tejer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, cuando terminamos acá la sexta, esperen que me quedo media holgada de más. Cuando terminamos acá la sexta, hacemos cadeneta al aire, giramos la labor y volvemos a tejer 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cadeneta al aire y giramos la labor. Y así, en mi caso, lo voy a hacer hasta 15 veces. Bien, voy a hacer 15 hileras. Bien, ya estoy de regreso. He terminado de tejer 15 hileras, bien, de color rosado para la presilla. Para contar las hileras, vean que acá están estas marcas pronunciadas. Cada una de estas marcas tiene dos hileras, bien. Por lo tanto, acá hay 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y la que está acá, 15. Bien, entonces lo que hacemos aquí es que cortamos un hilo medio larguito, bien, dejen unos 35 centímetros, bien, hacemos cadeneta al aire, sacamos y ahí rematamos. A mí particularmente me gusta, cuando yo vengo y hago así, poder coser desde aquí, en este sentido, desde acá hacia allá. Es por eso que hago hileras impares. Si fuera hilera par, el remate queda de este lado, entonces tengo que coser en ese sentido allá y a mí no me queda cómodo. Bien, entonces ahora vamos a ver cómo nos enganchamos para hacer la siguiente presilla. Vamos a hacer un nudo deslizado, que es el que hacemos para montar las cadenas de cadenetas. Bien, hacemos un nudo deslizado. Entonces venimos, dijimos que teníamos que dejar 7 puntos de separación aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y entonces en el siguiente nos metemos, déjenme verificar que haya quedado bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En el siguiente nos enganchamos por el lado de atrás con nuestro nudo deslizado. Hacemos cadeneta al aire y eso va a ser el equivalente del primer punto bajo. Bien. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que es lo que mide de ancho la presilla. Bien. Cadeneta al aire. Giramos la labor. 1,
2, 3, 4, 5, y acá es donde está la sexta, ahí nos metemos, 6, bien, cadeneta al aire, giramos la labor y volvemos a empezar, y volvemos a hacer 15 hileras, bien, entonces ya saben cómo engancharse, cómo enganchar la presilla para poder empezar a, cómo enganchar el punto para poder empezar a tejer la presilla. Entonces, simplemente para verificar lo siguiente, teníamos 6 puntos acá, 7 de separación, 6 puntos acá. Para la siguiente presilla vamos a dejar 6 libres, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nos enganchamos en la siguiente, que es esta, para hacer 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá hacemos la otra presilla. Dejamos 7 libres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en la siguiente ya nos enganchamos para hacer la última presilla. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, así que nos vemos cuando hayamos terminado con las 4 presillas. Bueno, ya estamos de regreso con nuestro tapiz, con sus presillas. Bien, antes de coser las presillas, lo que vamos a hacer es que vamos a hacerle todo un borde a nuestro tapiz, como en el caso del tapiz del hipopótamo Love. Bien, entonces vean que nos tenemos que enganchar desde la parte de arriba de la presilla. Bien, entonces esto quiere decir que vamos a empezar a tejer desde acá, bien, todo puntos bajos. Cuando lleguemos aquí al vértice, ahí hacemos un aumento triple, es decir, 3 puntos bajos en el mismo punto, todo puntos bajos. Al llegar al vértice, aumento triple, 3 puntos bajos en el mismo punto, y luego todo puntos bajos y rematamos aquí. Bien, cuando yo hablo de que hacemos puntos bajos, vamos a hacer puntos bajos en cada una de las filas. Bien, entonces aquí, por ejemplo, acá metemos un punto bajo, acá metemos el siguiente, acá metemos el siguiente, acá metemos el siguiente, y así en cada una de las filas metemos un punto bajo. Bien, en cada una de ellas. Recuerden que para empezar a tejer acá, lo que hacemos es el nudo corredizo que empleamos para poder hacer este trabajo de acá. El nudo corredizo, el que sirve para hacer cadena de cadenetas. Y entonces nos enganchamos acá y ya empezamos a tejer puntos bajos. Bien, entonces finalizamos con los puntos bajos aquí, acá rematamos, escondemos el hilo del color que vayamos a emplear para hacer este remate, escondemos el hilo también de este lado de acá con el que iniciemos, y luego ya damos vuelta, nuestra pieza y doblamos así. Y acá ya cosemos cada una de las presillas, por supuesto, escondiendo todos los hilos para que esto quede impecable. Bien, y con eso damos por finalizada la base del tapiz. Y luego ya cuando nos encontremos nuevamente, vamos a empezar a trabajar en las partes 3D, las partes amigurumi. Bien, pueden escoger el color que ustedes quieran para hacer este borde de acá. Bien, pueden escoger blanco, lo que sea. Yo creo que yo particularmente me voy a decantar para hacer el borde con este color, que es el mismo color de la jirafa. Bien, pero eso realmente es a gusto personal. Ustedes háganlo del color que les parezca más bonito. Bien, nos vemos.